El Westin Palace se ha vestido de gala para albergar la gran fiesta del fútbol femenino. Entre las premiadas, numerosas internacionales de la selección española, como Jennifer Hermoso, Marta Torrejón, Sonia Bermúdez o María Son Quiñones. Y entre los invitados, quienes tampoco han querido faltar a la cita, han estado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea, o el seleccionador nacional, Jorge Viña. El 25 de septiembre quedará siempre grabado en la retina de todos como el día en el que se homenajeó a las triunfadoras en la pasada campaña del Campeonato Nacional de Primera División de Fútbol Femenino de la Federación, patrocinado por Iberdrola. Estoy muy contenta, pero bueno, como ya he dicho arriba, al final esto, el fútbol es un deporte de equipo, así que también el premio y agradecer a tanto compañeras como entrenadores de club y de selección que hacen posible que yo pueda ir a la selección y llevarme este premio. Muy agradecida, ¿no? Al final, después de todo el trabajo que hacemos, que se vea recompensado como una llamada de la selección o en un premio como este, pues al final enorgullece, ¿no? Y te motiva para seguir trabajando. Juan Luis Larrea, quien hizo entrega del premio a mejor jugadora de la selección, confesó sentirse orgulloso del crecimiento del fútbol femenino en España. Es un acierto que se celebre una primera gala solo dedicada al fútbol femenino. Creo que lo hemos pasado francamente bien, ha sido una hora magnífica, entretenida, y yo creo que de alguna manera reconociendo la labor de las personas que están muy vinculadas al fútbol femenino. Muy importante que el campeonato que organiza la Real Federación Española de Fútbol pues se vea respaldado por medios y en este caso como marca, ¿no? Que son pioneros en unos premios específicos de fútbol femenino, y bueno, yo creo que premios todos merecidos y una gran gala. Un evento en un marco incomparable en el que las protagonistas fueron ellas, presente y futuro del fútbol español, que con el respaldo del patrocinador oficial Iberdrola disfrutan del deporte rey cada jornada. Precisamente Carmen Cabrera, responsable de patrocinio de la marca, confesaba sentirse orgullosa. Pues la verdad, muy felices, sobre todo al ver a las jugadoras tan contentas por el reconocimiento. Siempre nos gusta decir lo mismo, el éxito ya estaba ahí, las jugadoras han logrado ya lo más en el deporte, ahora solamente hace falta que se les reconozcan los medios y se les dé bombo, que es lo que les hace falta. El balón volverá a rodar este fin de semana con la ilusión de seguir haciendo historia.